se está funcionando, ¿no? Es un problema psicológico, pero que está afectando a la producción de testosterona y la producción de esa hormona que es el cortisol por el estrés. Por eso se llama la pastilla adrenal. Recuerden que como la testosterona se llama esteroide, la testosterona es un hormón esteroide que produce los testículos de los hombres y el ovario de las mujeres, porque también la mujer. Mi gente del canal, me ha llegado este radio Sony, el cual solo prende el LED standby y no hace más nada. El modelo es MHC-S50. LED standby, le mate la power y no hace nada. La mayoría de esta falla, mi gente, a veces algunos colegas se lo atribuyen a la salida, pero no toda esta falla son salidas. A veces el radio se protege, se bloquea por cualquier otra falla que pueda tener y no tiene que ser exactamente eso. Ya procedimos a desarmarlo y vamos a comprobar de que no es la salida. Porque realmente si es el integrado de salida, tan pronto desvinculemos, él debe encender. Vamos a proceder a apagarlo en la regleta. Y ahora vamos a desvincular el voltaje de salida. Y desvinculamos entrada, que es la de audio, que es la de voltaje, y esta la de la salida. Una vez los dos flares desvinculados, debe de encender el equipo. Le damos al switch y chequeamos otra vez. Nuevamente vemos la tecla de standby con la luz prendida, pero le damos y todavía no enciende. Es decir, que el problema no tiene que ver con la salida del equipo. Vamos a proceder a hacer las mediciones correspondientes y así determinar cuál es la falla y así darle la solución que se merece. Muy bien, mi gente del canal, estamos haciendo las mediciones correspondientes en cuanto a la entrada de voltaje de nuestro equipo. Según podemos ver, tenemos sí el voltaje de standby del transformadorcito driver, sí tenemos ese voltaje. Prácticamente tenemos entrada y tenemos la salida, que son 8 a 9 voltios. Pero hay otro detalle. Según vemos, no tenemos salida del transformador de potencia. No tenemos el tipo de salida, la cual nos permite el voltaje que se distribuye al sistema para entrar en función. Solo tenemos voltaje de pulso, que es el standby. Podemos decir, mi gente, que esta fuente entró en modo protección. Digamos modo protección porque se ha protegido debido a un alto voltaje. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a proceder a restablecer la protección de la fuente y así darle solución a esta falla. Bien, mi gente del canal, ya hemos procedido a restablecer la protección de la fuente de poder del equipo. Ahora bien, vamos a conectar la red eléctrica. Vamos a la tecla power de la regleta. Ahora vemos que encendió el botón de standby como siempre. Ahora vamos a darle a la tecla power a ver qué nos dice. Oímos relay y efectivamente ya vemos que ha encendido el equipo y ya tiene sonido. Según podemos ver, tenemos letra en el display,
que ya está en extinción. Ajá. Ya podemos decir que el tipo está restablecido. Ya podemos decir que el equipo está restablecido. Ya está sonando. Esto es un nuevo video más de Electrónica Mario Tutoriales. Les invito a suscribirse a mi canal. Compartan mi video para que así mi canal pueda crecer. Mario Electrónica Tutoriales.